el día que el Cuau le arruinó una apuesta a sus compañeros con un gol suyo. Como todos sabemos, el tema de las apuestas en el fútbol profesional es un tema tabú entre jugadores, entrenadores y directivos. Sin embargo, son de esas cosas que a pesar de que no se deben hacer, igual pasan. Y si a un jugador nunca le importaron mucho las reglas que digamos, ese fue sin lugar a dudas el gran Cuauhtémoc Blanco, uno de los jugadores más brillantes de la historia del fútbol mexicano, pero también uno de los más polémicos, pintorescos y rebeldes, por llamarlo de una manera. Cuando el Temoc vivía sus mejores años de carrera, tuvo la oportunidad de irse a jugar a la Liga Española con el Valladolid, un equipo que para entonces tenía como principal objetivo evitar el descenso y pelear por arañar algún puesto en competición europea. Es decir, un equipo de media tabla. En cuanto el Cuau puso un pie en España, sus primeras declaraciones fue que llegaba a intentar ser campeón con el Valladolid, algo que ocasionó la risa de toda la prensa española, pues dejaba claro que poco o nada conocía el Cuau de la liga a la que llegaba, y pues solo tres o máximo cuatro equipos tenían aspiraciones reales en esos años de ser campeones de liga. Sin embargo, el mexicano ya mostraba su mentalidad ganadora y su compromiso con su nuevo club. En una entrevista con los protagonistas, el Cuau revivió la anécdota del gol más emblemático que marcó durante su paso en España, cuando unos minutos de que terminara el partido, logró meter un golazo de tiro libre contra el Real Madrid, que le valió el empate de visitante al Valladolid contra los Galácticos Merengues. Lo más curioso de ese gol para Cuauhtémoc fue que cuando regresó al vestidor de su equipo, los masajistas y utileros de su propio equipo le reclamaron por haber anotado ese gol, porque de manera interna ellos hacían apuestas sobre los resultados del equipo y nadie había creído en el empate del Valladolid, por lo que literal, el gol del Cuau en los últimos minutos les hizo perder mucho dinero a sus propios compañeros. Te voy a decir una cosa, Luis, ahí pues hacen una quinielita los masajistas, y si quieres entrarle tú, pues le pones 20 euros. 20 euros y él lo hace. Pero pues imagínate, no se tuvieron confianza y fue nos faltaban dos. Sí. Bueno, me metieron una regañada ahí los masajistas. Me empezó a decir, pinche mexicano, si no hubieras metido este gol, el dineral que hubiéramos ganado. Y yo les dije, pues ustedes tienen la culpa. ¿Por qué no tienen confianza que nosotros vamos a elegir, cabrones? Como ven, el único que siempre creyó en el resultado positivo en el Bernabéu fue el propio Cuauhtémoc, quien precisamente en base a su gran mentalidad que había mostrado desde su llegada, no se achicaba con nada ni con nadie, algo que dejó muy claro al resto de sus compañeros que el mexicano era un jugador diferente. Lamentablemente, la historia no le permitió al Temoc seguir triunfando en España, pues sufrió la más grave lesión en su carrera aquel día contra Trinidad y Tobago, que le costó seguir sumando puntos y conquistas en España. ¿Quién sabe hasta dónde hubiera sido capaz de llegar nuestro Cuau de no haberse lastimado, no creen? ¿Y a ti, alguna vez te arruinó también alguna apuesta el Cuau con alguno de sus goles? ¿Cómo que no nos sigues aún? Pícale a like en la gambeta en Facebook y también suscríbete a nuestro canal de YouTube. Hay contenido nuevo todos los días. ¡Nos vemos!